Somos del Club de Leones Paraná La Baxada. Tenemos como proyecto principal hacer un centro de baja visión, el cual requiere un montón de dinero y estamos trabajando a full. Somos un club nuevo, hace 7 años que estamos acá en Paraná y Mario, con la bondad que tiene, se comunicó con nosotros y quiso ayudarnos. Hoy se encuentra entre nosotros, Entre Ríos le da la bienvenida a este artista que no normalmente se les da la bienvenida a aquellos artistas que son de su propia provincia. Hoy tenemos el orgullo de tenerlo con nosotros. Él está pintando desinteresadamente para el Centro de Baja Visión este mural que va a quedar plasmado acá al pie del río Paraná, un mural donde todos vamos a ser custodio de este mural. Principalmente este pasaje que estamos tramitando, lo que se llame el pasaje de la baja visión. El centro de baja visión se va a hacer acá en Paraná, en la emplanada ya de entre Churruarín y Don Bosco, que nos cedieron un terreno, nos donó un socio del club, un socio de honore, que es el señor Todone, y ahora estamos con el proyecto, con el arquitecto, con la escritura del terreno para empezar a levantarlo. Bueno, así yo nací en Strobel y a los 11 años fui a vivir a San Luis, plena radicación industrial, y sí, empecé de abajo. Siempre estuve mucha inquietud por el diseño, así que pasado los 30 empecé a diseñar casas, después empecé a diseñar el mobiliario y después no me alcanzaba eso y empecé a pintar. Hoy tengo la suerte de tener arte en más de 30 países y poder vivir muy bien del arte. Este es mi mural 1119. ¿1119? Y anduviste hace 3 días, anda por Entre Ríos y anduvo por todos lados pintando escuelas, garitas, convocando a los chicos. Sí, yo trabajo con unos 80.000 niños al año. Todo mi arte es colectivo y bueno, vamos haciendo y recorriendo las escuelas que me van llamando, trato de recorrerlas. Y después tengo un taller muy grande en San Luis, donde es un taller que está abierto al público todos los días y donde gracias a eso puedo dedicarme a esto que tanto me gusta, ¿no? Y bueno, siempre trato de invitar la mayor cantidad de artistas que pueda. El que recorre en San Luis lo puedo recorrer de norte a sur y de este a oeste, que hay unas 700 obras mías desparramadas por todas las rutas de autopistas. Y bueno, como te decía, este es el mural 1119. Así que bueno, muy contento de estar en Paraná. Estuvimos pintando ayer en Costa Grande, también acá un jardincito el martes. Y bueno, trato de tratar de recorrer a Argentina la mayor cantidad de lugares que pueda.